por décadas, radicó en México, convirtiéndose en una leyenda tanto como en las telenovelas y el cine mexicano. No era mexicano, pero ya era más mexicano que como si hubiera nacido en México. Su trabajo y sus personajes lograron cruzar fronteras. Estamos un poquito tristes porque yo por lo menos soy de Venezuela y desde Venezuela también lo conocemos, pues. Fue un actor que desde chiquito lo estamos viendo hasta hoy en día. Sumándose a la lista de queridos actores y personajes de la pantalla que han partido. La gran pérdida, igual como Vicente Fernández y todos los actores que ahora ya están en su gloria. Ya son 3-4 personajes, antes que quién se fue también un Chabelo. Ahora solo queda recordarlo por su carisma, personalidad y emblemáticos personajes que por décadas formaron parte de la televisión. Priscila Ferreira, Noticiero, Telemundo Chicago.